Esta noticia es auspiciada por... ¿Todavía no probaste la comida de Chicken's Bacon? Son lo más. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate con nosotros! También puedes hacer tu pedido por pedido ya. Una vez más, el barrio El Progreso de Berazategui es noticia debido a otro hecho delictivo y encima a cuatro cuadritas de la nueva municipalidad. Hoy, a las 10 de la mañana, unos delincuentes iban a bordo de una Ford Explorer a entrar a esta metalera que está ubicada a mis espaldas en 18 entre 131A y 132. Según fuentes, los malhechores se hicieron pasar por personas que iban a vender metales. Quédese tranquilos que no son los cables de cobre que vienen robando en las calles de su ciudad. Volviendo al hecho, los malhechores intentaron entrar al negocio fuertemente armados y luego el dueño Rubén intentó defenderse enfrentándose a tiros con los cacos. Uno de ellos le apoyó el arma y le disparó en el pómulo. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro e internado en el hospital Evita Pueblo, donde le sacaron el proyectil. Ricardo, vos sos empleado de esta metalera, ¿nos podrías contar qué fue lo que te contaron acerca del suceso de hoy temprano? Una Escofor frena a media cuadra, bajan tres chicos a traer metales y cuando le abre el muchacho la puerta, le manotean la puerta a dos más y se quieren meter adentro. Y ahí forcejea y uno de los muchachos le pega con el arma, le da acá en el pómulo. Y él empieza a forcejear y saca su arma que tiene y se enfrentó con los chorros. Y salieron disparando para allá. Una Escofor negra. El dueño de la patalera. Sí, el dueño local. ¿Y ahora cómo se encuentra? ¿Se lo llevaron al hospital? Está internado, está bien. Gracias, está bien, está en observación. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de ilícitos en este sucursal? Sí, la primera vez. ¿Y en el barrio es moneda corriente? Sí, en el barrio siempre están robando, en el barrio. Sí, constantemente, pero acá en esta cuadra nunca pasó algo así. ¿Estaban más o menos, eran cuántas personas? Tres personas, y cuatro, uno manejando y tres bajaron. Con respecto a los malvivientes, escaparon. Y un dato curioso. Ayer, estos individuos estacionaron la camioneta EcoSport en la que se movilizaban para cometer los atracos sobre la calle 132 para estudiar este comercio, sabiendo que se manejan con suma de dinero porque compran metales, cobre, etc. O sea, los marcaron. Pudimos hablar con gente allegada a Rubén que nos cuentan acerca de este dato y que la zona del barrio El Progreso es insegura a pesar de que es la primera vez que en este tiempo le tocó un hecho así a esta metalera. Carolina, vos sos la hija del señor de esta metalera, ¿nos podrías contar cómo fue que te enteraste lo de tu papá? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe. No. Fue así, dejaron la camioneta acá a la vuelta y vino uno acá al local haciéndose pasar como que quería vender y nada, y ahí era para entrar a robar, ahí vinieron dos corriendo, mi papá nada, se defendió, se agarró las piñas con uno, entonces cuando vinieron los otros dos, se ve que no se esperaban que él se defienda. Y le agarraron, le apoyaron el arma acá y le dieron un tiro acá, de cerca, para matarlo directamente. Gracias a Dios mi papá se salvó. Está bien, ahora está en el hospital y
y nada, solamente se quebró la mandíbula, pero está vivo y está bien. Y nada, esta gente sabía que mi papá trabajaba con plata, que tenía plata y nada, ojalá que esto sirva por lo menos para que, no sé, porque esto es una zona abierta en Berazategui, todos ya sabemos quiénes son los chorros, se dedican a eso, a vender gente, aparecen con plata, con camioneta, ninguno trabaja y es un desastre. Acá no pasa ni un patrullero, nada, ojalá que esto sirva para que por lo menos ahora haya un poquito más de seguridad. Mi papá no lo mataron de pedo. ¿Y cierto que se llegó a tirotear con estos malandras? Sí, mi papá tiene arma, él tiene todo con papeles, tiene todo bien y tiene el arma ahí siempre por defensa, por las dudas, porque ya sabemos cómo está todo y nunca lo robaron por suerte, pero bueno, ellos le dieron ese tiro en la cara y se fueron y ahí mi papá agarró su arma y les respondió, pero se intentó defender, pero igual no le pegó a nadie ni nada, pero bueno, por suerte con eso se asustaron y se fueron. Y bueno, me dijiste que la camioneta estaba sobre acá a mitad de cuadra, ¿no? Si no me equivoco, la estacionaron ahí a la vuelta, sobre 132 y 18.